A finales de la Edad Media, siendo rey de Castilla Enrique IV, Osuna se convierte en la capital de los dominios de los condes de Ureña. Comenzó entonces la Edad de Oro de la ciudad, un periodo que se prolongaría hasta el siglo XVI, cuando el cuarto conde de Ureña, don Juan Téllez Girón, transformó Osuna en una ciudad monumental, símbolo de la unidad del poder espiritual y del poder político. En solo 30 años se construyeron la Colegiata, joya del Renacimiento español, el Convento de Santo Domingo, el de San Francisco, San Pedro, San Agustín, el Espíritu Santo y el Carmen. En 1548 se fundan el Colegio Mayor y la Universidad, una de las primeras de España. Paralelamente, la élite aristocrática ligada a la Casa Condal construiría sus palacios en los nuevos trazados urbanos. Al morir el cuarto conde de Ureña, la ciudad se ha convertido en una urbe majestuosa, imagen del poder de sus señores. Cuando en 1562 Felipe II concede a los Téllez Girón el título de duques de Osuna con grandeza de España, el nombre de la ciudad ya es conocido en toda Europa. Con el paso de los siglos, el recuerdo constante de su edad de oro como villa ducal se ha convertido en un elemento importantísimo de la identidad colectiva de los ursaonenses. Pero hubo en Osuna otra edad de oro que la hizo famosa en la antigüedad. Hubo otra ciudad extraordinaria, Urso. Aunque existen restos que atestiguan la presencia humana en la zona, desde el calcolítico hasta la civilización tartésica, Osuna entra en la historia en el año 212 a.C., cuando Gneo Cornelio Escipión elige estos parajes durante la Segunda Guerra Púnica para levantar su campamento de invierno. Siglo y medio después, durante las guerras civiles romanas, Urso aparece en las crónicas como ciudad partidaria de Pompeyo. El propio César, tras la batalla de Munda, conquistaría la ciudad después de un largo y costoso asedio, repartiendo las tierras de Urso entre los veteranos y fundando la colonia Genetigua Iulia en honor de su fundador y de la diosa protectora de la familia de los Julios, Venus Genetrix. Sus habitantes gozaron a partir de entonces del privilegio de la ciudadanía romana. Sus leyes, Lex Coloniae Genetiguae Iuliae, fueron grabadas en tablas de bronce. Situada en la ruta que unía Hispalis a Illiberis, Sevilla y Granada, en el cruce de dos vías pecuarias, la vereda real de Granada y el camino de la Farfana, la Osuna romana conoció en el siglo I una época de extraordinaria pujanza. De su riqueza dan fe las dimensiones del foro y la singularidad de su teatro construido en el siglo I al modo griego, sobre una ladera rocosa.
Pero el más claro indicio de la relevancia de Urso en época romana lo hallamos en su extensa necrópolis. Ubicada junto a los caminos de entrada a la ciudad, la necrópolis fue tallada directamente en un sustrato rocoso de biocalcarenitas del terciario. Gracias a la ductilidad de la piedra arenisca, los habitantes de la colonia pudieron utilizar la necrópolis durante siglos. Hoy en día, la vereda real de Granada aún se halla flanqueada por numerosas criptas, algunas en terrenos de propiedad particular, alejadas del trazado de la vía pecuaria. No ocurre lo mismo en la vía sacra, donde quedan pocas huellas de su uso funerario. Es fácil imaginar que nos hallamos ante uno de los sitios arqueológicos más importantes de la Hispania romana. La potencialidad que tiene una ciudad media como Osuna, con unos restos arqueológicos tan evidentes y en el que hay que realizar tan poco esfuerzo inversor para su puesta en valor, es tremenda si la comparamos con otros equipamientos culturales y otros recursos patrimoniales como por ejemplo los museos, ¿no? Nada más que hay que tener en cuenta que los museos provinciales, los museos de tipo estándar, estos museos medios en el que aparecen registros arqueológicos o pictóricos o escultóricos de todas las etapas de la evolución humana, pues están perdiendo visitantes en los últimos años. Es un proceso que ya se viene evidenciando casi desde hace 10 años. Mientras que los conjuntos arqueológicos, los sitios arqueológicos, los sitios históricos, sobre todo aquellos en los que se han hecho esfuerzos notables por una modernización en su presentación, están ganándolos. O sea, es justo al revés, están incorporando muchísimos visitantes porque la gente lo que está demandando es la autenticidad y es la originalidad de lo que quiere ir a ver. El conjunto arqueológico de Urso sigue siendo poco conocido por los habitantes de Osuna. En cambio, todo el mundo conoce la vereda de Granada, la pileta, las cuevas. Han sido durante generaciones lugares de paso, lugares donde se vivía y el escenario de juegos infantiles. Yo he vivido de niño en la Plaza Merced, que está justo en la primera parte de al pie de la cantera. Entonces, lógicamente, como algunos amigos allí, nuestro sitio de juego, pues era la plaza y subíamos la escalera y ya estábamos prácticamente por la parte de aquella de canteras y cuevas y casi. Mi vivencia en las cuevas casi toda es mi etapa de bachiller, porque teníamos todos la sana costumbre de cuanto que había media hora, una hora o algo de reposo en nuestros estudios o en nuestras clases, lo primero que hacíamos era visitar las cuevas y a ver qué diablura hacíamos en las cuevas. Bueno, cuando chica iba a las cuevas a coger panecito. Lo pelaba y me lo comía porque tenía mucha hambre. A luego iba por la espiga y los rurales y la guardia me correteaba porque no quería que cogiera espiga ni cebada esa para comérmela. Yo viví la mayor parte de mi infancia y de mi juventud en la calle Grana, y aunque en aquella época todavía se podía jugar en la calle, muchos de aquellos niños y niñas de la zona nos gustaba irnos a jugar a la pileta. Seguíamos la calle Grana arriba y llegábamos a la pileta, dejamos a la derecha el huerto de Luis. Y allí, pues, a falta de otros espacios deportivos, eso es lo que teníamos. Se jugaba al fútbol, las niñas abrilés, se montaban bicicletas, alguna vez intentamos volar allí alguna cometa, en fin, los juegos típicos de la época. A veces continuábamos el camino de Granada y llegábamos a las cuevas, a las escuevas, como decían algunos niños. En un momento determinado nos encontramos un cuadro bonito, y donde había una cantidad de chinito enorme. Pues mira qué chinito. Pues mira, ya no tenemos que buscar munición para la tiguera, sino vamos a llevarnos de aquí todo lo que podamos, lo guardamos y así cuando salgamos ya salimos con los chinos en el bolsillo.
Pues los mosaicos eran muy buenos para los tirachinas y hemos gastado más de un mosaico en los tirachinas. Incluso a la izquierda o sea, mirando la cueva, a la izquierda había un solar, unos ladrillitos pequeñitos, pequeñitos. Eso acabamos con ellos, también tirándonos los ladrillitos. Hoy me doy cuenta que eso era una burra, pero bueno. A la cueva jugábamos a saltar, a la piola. Antes jugaban los niños y las niñas a la piola. Si los niños iban allí, pues todos íbamos a la pileta, pero no era un sitio que a mi madre le gustara que fuese, y mucho menos a las cuevas. Si se enteraba que habíamos estado en las cuevas, ese día había riña segura. Teníamos interés porque nos juntamos un grupo, ya te digo, que no era ya solamente a estar de esto, sino por investigar un poco eso, con donde hay una, donde hay otra. Una de las principales diabluras que se pueden contar hoy, pero en aquella época no se puede contar, era que a la señorita de matemáticas tenía la costumbre de darse el paseo por la parte estrecha de la necrópolis. Y entonces nosotros cogíamos unas piedrecitas pequeñas, siempre pequeñas, ¿eh? No vamos a... y se la tirábamos a ella desde arriba. Allí pues jugábamos a escondernos, salíamos por una puerta, entrábamos por otra, subíamos arriba, nos asomábamos por el agujero, tirábamos cosas, asustando a los demás. Y nos entreteníamos pues también removiendo la basura que había allí, que no era poca. A luego nos íbamos a la cueva de verdad, de allí en todo lo alto. Había unos nichos, que había una lápida, que sería lo mejor de los reyes o de algo, porque había esta lápida de niños chiquitos. Había que potenciar más la cultura, este amor. Y yo creo que los colegios, estos días soleados, debían de decir, niño, vamos a ir a las canteras. Y aquí en las canteras, hace unas clases Yo creo que los niños ya saben lo que es una necrópolis, ya saben lo que es aquello. Entonces, si no la conocen, si uno no lo conoce, no lo puede valorar y respetar. Hace unos 20 años, un grupo de profesores de este colegio hicimos un cursillo sobre las ciencias sociales y dentro de ese cursillo había un aspecto que era la presentación de algo novedoso en España, que eran fichas de visita a museos y monumentos. El teatro era forma medio circular y nos sentamos en la grada y allí un arqueólogo empezó a explicarnos todo aquello, cómo habían excavado y todo. Aquello estaba todo lleno de hierba y ya después fuimos a visitar la necrópolis y aquello me pareció muy bien, pero después cuando entramos en las tumbas, pues estaban todas llenas de polvo, algunas eran más pequeñas, otras más grandes. Nuestra idea era también que fueran los mismos alumnos, formando grupos, que uno de ellos o varios de ellos fueran dirigiendo a los compañeros y enseñando a ellos como guía lo que iban a ver. Estaba bien conservada, pero por dentro, cuando entramos a verla, estaba un poco deteriorada y tenían polvo. Y había unas tumbas de distintos tamaños y estaban tapadas con piedra. Está bien conservarlo porque si vienen unos turistas pueden apreciar nuestro patrimonio en nuestro pueblo. Hacen preguntas y después incluso cuando en clase se vuelve a ver las fichas para hacer una puesta en común, pues ellos van poniendo distintos puntos de vista. Y también fuimos al zoológico, ya que llevamos también una ficha para eso. Y también nos paramos en distintos sitios para rellenarla. Y con respuesta muy sencilla, con sí, no, cruce. Y estas actividades son mejores que trabajarlas con un libro en la clase, ya que vamos a verlas y salimos del colegio.
Las cuevas de Osuna representan un hecho insólito dentro de la historia de la arqueología española. Este conocimiento, sin embargo, no se ha traducido en un auténtico reconocimiento público. De tal manera que nos encontramos en la actualidad con que este monumento tan importante se encuentra en un estado de deterioro patrimonial lamentable. Esta situación, indudablemente, viene a contradecir lo que ha supuesto para las mismas esta larguísima historia de contenido historiográfico. Las primeras noticias que se conocen de la necrópolis se remontan al Renacimiento. Juan Alonso Fernández Franco relata el hallazgo de una de las cuevas en el cerro del convento de Nuestra Señora de la Victoria. Ya en el siglo XVII, el célebre humanista y polígrafo Rodrigo Caro, muy vinculado a la Universidad de Osuna, describe y comenta el hallazgo de nuevas tumbas hipogeas en la necrópolis. Vense cerca de Osuna muchos vestigios del lugar antiguo, especialmente a la parte de oriente en el camino que va a Granada, y allí cavados en la viva peña muchos sepulcros antiguos. Uno de ellos me pareció una de las cosas en este género más notable que se puede hallar en toda España. Allí no tienen estas cosas de antigüedad en el aprecio que es razón, y por eso hacen poco caso de ellas, y este es vicio muy común casi en todas partes, pero donde se profesan letras, más culpable. El testimonio crítico de Rodrigo Caro sirvió de pauta para estudios posteriores. Un siglo después, Fray Fernando de Valdivia y Antonio García de Córdoba, autor de la primera historia de Osuna, siguen pidiendo que se excave la necrópolis. Finalmente, en 1784, el conde de Florida Blanca financió las primeras excavaciones arqueológicas. Dirigió los trabajos Arcadio Martín, siendo alcalde de Osuna don José de Figueroa y Silva. La correspondencia que ambos mantuvieron con Florida Blanca se conserva en el Archivo Histórico Nacional. Posiblemente fue Arcadio Martín quien descubrió la cueva de las pinturas murales. Sus hallazgos abrieron el camino para que otros académicos españoles viajaran a Osuna durante todo el siglo XIX. Es el caso, por ejemplo, de Juan de Dios de la Rada, eminente arqueólogo estudioso de la necrópolis de Carmona, y sobre todo es el caso de